a todos, señores y señoras concejales. Me van a permitir que le dé la bienvenida especialmente, además de a todos los asistentes al pleno de esta mañana, a los alumnos y alumnas del Instituto San Severiano. Un saludo a nuestros alumnos. Y damos un comienzo a la jornada de hoy con la celebración en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la empresa municipal Cádiz 2000, con el orden del día que a continuación el secretario pasará a relatar. Señor secretario. Punto primero del orden del día, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento Económico Cádiz 2000, Sociedad Anónima. Con fecha 25 de abril de 2017 se ha remitido escrito a la Secretaría General, presentado por don Antonio de María Ceballos y doña María Josefa Díaz Delgado, en el que formalizan su renuncia a su condición de consejero de la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000. Y a la vista de dichos escritos, el Grupo Popular propone, en sustitución de los anteriores, el nombramiento de dos nuevos consejeros no concejales en dicha sociedad. La propuesta en concreto sería la de cese de los miembros del Consejo de Administración, don Antonio de María Ceballos y doña María Josefa Díaz Delgado, y el nombramiento de don José Luis Duro Claros y don José Carlos Teruel. Bienvenido. Bien, pasamos a votar, por tanto, la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, por tanto, con la abstención del Grupo Socialista. Y siguiente punto, señor secretario. El segundo punto sería la aprobación del acta de esta sesión, que si no ha habido intervenciones, se recoge literalmente la propuesta presentada. Muy bien, pues terminamos, levantamos la sesión de la Junta General de Cenicha. Se aprueba, por tanto, evidentemente, con el resultado que antes he relatado, esta modificación de miembros del Consejo de la empresa Cádiz 2000 y procedemos a comenzar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz correspondiente al mes de abril. Antes, como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista en este país. Ahora sí, damos comienzo a la sesión ordinaria de pleno y nos vamos al punto número uno. Señor secretario, buenos días, además. Buenos días. Punto primero del orden del día, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 31 de marzo y 7 de abril de 2017. ¿Alguna intervención respecto al acta? Bien, dictamen del pleno, por favor, voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto segundo del orden del día, conocimiento de resoluciones de alcaldía, extractos de acuerdos de la Junta de Gobierno Local y comunicaciones oficiales. Damos cuenta del decreto de alcaldía y extractos de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, de los expedientes de modificación de crédito, información remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa al periodo medio de pago a proveedores, referido a 28 de febrero de 2017, la información remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa a los tipos impositivos municipales del ejercicio 2017, comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública de los marcos presupuestarios 2018-2020, de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y su organismo autónomo del ejercicio 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y la información relativa a la liquidación del ejercicio 2015 remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Punto tercero del orden del día,
Propuesta de ampliación del plazo de carencia en un año de los tres préstamos hipotecarios concertados entre Procasa y Unicaja que financian las promociones que la empresa municipal está construyendo en la unidad de ejecución Guardia Civil. Bien, intervenciones en este punto. Señor Pérez Dorado, buenos días, adelante. Con su venia, señor alcalde, buenos días a todos los presentes y en especial un saludo a los estudiantes del Instituto San Severiano. La petición de la palabra para intervenir en este punto del orden del día tiene más que ver con petición de aclaración o información complementaria que no se deduce claramente de la propuesta que con un posicionamiento de esta parte, puesto que el posicionamiento será favorable a la propuesta presentada, que entendemos que es positiva porque permitirá al Ayuntamiento mantener el periodo de carencia durante un periodo adicional, durante un tiempo adicional, y no tener que amortizar el préstamo o los préstamos hipotecarios que se solicitaron para la promoción de la Guardia Civil. Las cuestiones, no sé si la señora, me imagino, sí, que la señora Tubío, que es la proponente de la moción, solicitaríamos que nos aclarase, son básicamente dos. La primera es la relativa a qué elementos de las promociones quedan pendientes de venta. Se hace referencia a ellos en la propuesta, o mejor dicho, en el informe de la gerente de Procasa, pero como quiera que este grupo municipal no tiene presencia en el órgano de administración de la mercantil de titularidad municipal, no tenemos esa información y nos gustaría saber cuáles son las unidades de obra o las unidades de la división horizontal que quedan pendientes de enajenar en la medida en que el crédito, una vez que entre en periodo de amortización, sí que sería respecto de estas unidades de obra a cargo del Ayuntamiento si no se han vendido antes. Esto y qué expectativa hay de enajenarlas antes de que termine este periodo adicional de carencia que se está solicitando. Y la segunda cuestión sobre la que requeriríamos una aclaración complementaria es la relativa al ahorro financiero, porque en la propuesta se dice que la aprobación de esta ampliación de la carencia por un año supondrá un ahorro neto total en las operaciones financieras de 6.196.000 euros. Yo entiendo que, por supuesto, esto no es un ahorro para el Ayuntamiento. No sé si se está considerando la vida completa de los préstamos, en cuyo caso el ahorro será para un tercero, destinatario final de las edificaciones, pero no para el Ayuntamiento. Nos gustaría saber si este ahorro neto total que se plantea en la propuesta efectivamente es así, si repercutirá en el Ayuntamiento o en qué medida va a repercutir en el Ayuntamiento y en qué medida en otras personas físicas o jurídicas distintas del Ayuntamiento de Cádiz. Es todo de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Señora Tubío, muy buenos días y adelante. Buenos días, con la venia. Bueno, pues efectivamente, Procasa hace varios meses planteó ya a Unicaja, con la autorización del Consejo de Administración, la ampliación de la carencia de amortización por un año, debido a que, como se sabe, las obras comenzaron bastante más tarde de lo previsto, porque, entre otras cosas, porque se hallaron restos arqueológicos en su momento y entonces eso fue lo que retrasó la obra. Con lo cual, aunque después la marcha de lo que es la construcción y la empresa va perfectamente y tenemos previsto que esté en cuestión de un mes, sí es cierto que a la hora de la salida a la venta de los pisos pues se ha retardado, con lo cual se necesitaba este periodo de ampliación de la carencia. En cuanto a la pregunta que me formula el señor Dorado, comentarle que prácticamente de las viviendas, las de alquiler, están todas. Las de IMA están prácticamente todas, a falta de pequeñas cuestiones legales con algunos de los propietarios anteriores y
y poca cosa porque están prácticamente, y efectivamente donde nos estamos encontrando más dificultad en las de venta, porque desde que se construyó hasta ahora pues sabemos que ha cambiado mucho el panorama inmobiliario y efectivamente pues es lo que va a tardar más. No obstante, van bien, hay como unas 10, hay ya 7 o 8 cerradas y a espera de cerrar en breve 2 o 3 más, con lo cual entendemos que en el momento que se, ya están además visitándose, porque también es importante esperar el momento de que las familias pudieran, los posibles compradores pudieran visitar las viviendas, cosa que ya está ocurriendo, con lo cual el ritmo de venta creemos que se puede cumplir perfectamente en el plazo este del año. O sea que es un… ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué dice? Ahora, creo que formalizadas hay 8 exactamente, ¿vale? Si quiere, porque además esto va cambiando día por día, porque hay algunos que estaban pendientes de que, bueno, a los propietarios, a los posibles propietarios futuros le concedieran los préstamos, que tuvieran… ¿qué? Locales, ahora te lo doy. Locales, la venta en locales va un poquito más floja, evidentemente. Lo importante es que los 8 locales que estaban comprometidos por la empresa ya está, se aprobaron en el Consejo de Administración y como sabes, la empresa constructora es la que tenía un compromiso de quedárselo, y así ha sido. Además, ha cumplido todos los requisitos legales, ha presentado la documentación en regla, con lo cual los 8 locales grandes están ya dispuestos. Por lo demás, pues nada, pues comentarles que efectivamente ya se ha tratado esto con la Unicaja y con el interventor. Si queréis más detalles a nivel técnico, el interventor nos puede asegurar todos los trámites que se han realizado en esta materia. Y bueno, pues en definitiva es un procedimiento que entendemos que es beneficioso para todas las partes y es lo que solicitamos aquí. Muchas gracias. Si quieres, después te explico. Muchas gracias, señora Tubío. Iniciamos ronda de portavoces, por tanto. Señor Pérez Dorado, adelante. Con su venia, señor alcalde. Señor Tubía, muchas gracias por la información que nos ha suministrado, pero queda una de las cuestiones que le he formulado pendiente de que usted nos informe, que es la relativa al beneficio neto, que se, al ahorro neto que se producirá como consecuencia de esta operación y que está en el penúltimo párrafo, está relatado en el penúltimo párrafo del informe, que habla de 6.196.000 euros. A ver si nos puede dar un poquito de luz sobre ese tema. Gracias. Señor Tubío. Le respondo con el informe que ha hecho el interventor, ¿vale? Y el informe que ha hecho efectivamente con el visto bueno de la gerente de Procasa, que dice que se ha solicitado la formalización de la modificación de los préstamos hipotecarios para la ampliación de la carencia por año, que se realiza además en condiciones de prudencia financiera, lo que según el informe económico financiero incorporado al expediente supondría un ahorro neto total a fecha actual en las operaciones financieras de los préstamos con respecto a las condiciones aprobadas y firmadas inicialmente, de 6.196.288,43 euros aproximadamente. Este cálculo, que está hecho en fecha actual, puede variar a lo largo de la vida de los préstamos teniendo en cuenta las fluctuaciones de las carencias, de los criterios de la carencia. Le puedo indicar lo que nos dice el interventor, que es el que ha hecho el estudio del informe. Señora Rodríguez Machuca, buenos días. Adelante. Buenos días. Con la venia, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista nosotros queremos manifestar nuestra intención de voto, que es a favor de la propuesta, y desarrollo de las obras que han sido cotejadas por nuestro grupo, que sí tenemos presencia dentro del Consejo Rector, al contrario que otros grupos políticos. Hemos podido acceder a la información que se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Hemos comprobado que las certificaciones de obra han sido de carácter normal el avance de las obras, salvo, como ha comentado la concejala delegada de Vivienda, el inicio, que no se desarrolló tampoco en esta legislatura, pero que fue un poco más dificultoso debido a las prospecciones que hubo arqueológicas por las dos plantas de subterráneo que tiene la edificación. Y claro, como todos sabemos, en Cádiz eso es una dificultad añadida a la hora de cualquier intervención. Sí nos gustaría saber desde el Grupo Municipal Socialista, aprovechando la oportunidad que nos ofrece este punto, qué soluciones tiene este equipo de gobierno para la dificultad que se está encontrando a la hora de la venta. ¿Qué política de vivienda municipal van a
implementar si esto no tiene salida, si es que van a ofrecer la general, ¿cuáles son los mecanismos de resolver este tema? Vamos a votar a favor y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Machuca. Señor Romaní, buenos días y adelante. Buenos días, con la venia, señor alcalde. Bueno, la verdad, está en el informe, aproximadamente, más o menos, esto cambia todos los días. Señora portavoz del equipo de gobierno, en un punto tan importante como este, no traerse los datos concretos a día de hoy refleja cuanto menos la poca o escasa atención que le está usted prestando a las únicas 135 viviendas que se están levantando en esta ciudad. Las únicas 135 viviendas, y no son de su gestión, son de la gestión del Partido Popular en la anterior legislatura. Que de la única gestión que existe, oye, después de 2 años de gobierno, yo la he escuchado atentamente, señora Tubillo, si me permite, que la única gestión que usted pueda traer después de 2 años de gobierno son las viviendas que el Partido Popular gestionó y desarrolló y que ni siquiera se sepa los datos, no dice mucho de su gestión. Es más, dice más de su poca gestión. Quizás usted está más ocupada en otras cuestiones que realmente en las que tiene que estar, que es en ponerse a trabajar realmente. Que usted no sepa a día de hoy exactamente cuántas tiene adjudicadas, cuántas tiene libres, cómo se resuelve la venta de aquellas que quedan libres, qué promoción está haciendo, que no haya aprovechado para lanzar a los medios de comunicación que están aquí presentes una información sobre los precios y lo que puede estar en venta para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano, ya que tiene aquí a los, evidentemente, mejores transmisores de esa información. Denota un poco que no tiene usted muchas ganas de sacar este proyecto hacia adelante, pero es que le digo y le repito, son las únicas 135 viviendas que va a tener esta ciudad y son de la época de una gestión anterior, porque por ahora no se le conoce a usted ni al equipo de gobierno de Podemos y Ganar Cádiz ni una sola promoción de viviendas que se vaya a poner en la ciudad auspiciadas por ustedes. Claro, con la desgana que usted ha tratado este tema, diciéndole al portavoz Ciudadanos, mire usted el informe que ha hecho el interventor. No es de recibo. Yo le vuelvo a encomiar a que se ponga usted a trabajar y que de verdad se estudie los proyectos, los desarrolle y, hombre, los defienda con cierta gana, que se vea que es que está poniendo usted encima de la mesa 135. Yo sé que no es un proyecto suyo, que es del Partido Popular, y a usted eso le chirría tanto, eso de ir a protestarle al Partido Popular a las puertas de la sede, haciendo el trabajo de una concejala, de una ilustre concejala en esta ciudad, que se limite a eso, al escrache, pues evidentemente es lo que está pasando, que usted no trabaja, no gestiona en la ciudad y se está convirtiendo usted en una vergüenza en gestión en esta ciudad, en la inactitud o la inoperancia en su trabajo. La verdad es que lamento mucho que venga usted a este pleno con tan poca información y con tan pocas ganas. Lo lamento mucho. Pero esto es una noticia importante para la ciudad, porque son, ya digo, las únicas 135 viviendas que se van a hacer, parece ser, en esta legislatura. Y desde luego es un proyecto que está desarrollado y gestionado por el Partido Popular. Y lo que no sé tampoco, porque usted no lo ha dicho, es la relación que ha tenido con los vecinos que estaban esperando estas viviendas. Porque parece ser, por lo que información que nosotros tenemos de algunos vecinos, que a usted ni la conocen. A usted ni la conocen. Y por lo tanto me parece muy grave que no se haya dirigido usted a un montón de vecinos que están esperando estas casas y que evidentemente, aunque esté firmando acuerdo con los técnicos, evidentemente, porque se dejó desarrollado en la anterior etapa, pues lo mínimo que se merecen es que la concejala del ramo por lo menos los conozca y le dé la fiabilidad de que el proyecto siga adelante, que los plazos son los que son por la tramitación de un proyecto tan complicado, pero que evidentemente se está en marcha. Parece ser que usted no ha hecho nada de eso. Y lamento mucho que este punto, que es tan importante, para usted quiera que pase de una forma desapercibida en el Pleno. Muchas gracias. Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar una propuesta de una gestión del Partido Popular anterior. Gracias. Bien, pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Se aprueba por unanimidad? Bien. Siguiente punto, señor secretario. Punto cuarto del orden del día, propuesta relativa a la adhesión y apoyo institucional del Ayuntamiento de Cádiz a las iniciativas programadas por el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan en los actos conmemorativos del bicentenario del levantamiento del general Riego a favor de la Constitución de 1812. Bien,
Señor Pérez Dorado, ¿interviene usted en este punto? Con su venia, señor. Sabe que especialmente me satisfacen los puntos del orden del día que se refieren a acontecimientos históricos, porque creemos que la historia es un patrimonio inmaterial del que somos muy ricos y que tenemos que poner en valor para propiciar la prosperidad de nuestros pueblos. Y esto es lo que viene a hacer la ciudad, ya reconocida como ciudad de las Cabezas de San Juan, en Sevilla, donde se produce el levantamiento del general Riego en el año 1820, lo que permitió que se pusiera de nuevo en vigor la Constitución de 1812, aprobada en Cádiz durante un corto periodo de tiempo, el trienio llamado liberal, hasta que nuevamente las tesis absolutistas consiguieron erradicar la aprobación, la aplicación de la Constitución. Por tanto, nuestro voto será como pide la población, la ciudad de Las Cabezas, favorable a esta propuesta. Y nuestro apoyo al entusiasmo con que la ciudad de Las Cabezas está gestionando esta cuestión, ya con una antelación, como vemos, bastante grande, mayor que la que hemos tenido nosotros respecto de otros acontecimientos, se están ocupando de que aquello se pueda celebrar con todo con toda la difusión posible. Únicamente hacer una breve mención, quizá al contraste que desde nuestro humilde punto de vista se pone de manifiesto en relación con el quizá limitado entusiasmo con que el Ayuntamiento de Cádiz ha afrontado el asunto relativo a la celebración del tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, que, si recuerdan, aprobamos una moción el 29 de enero de 2016 en este pleno a propuesta de Ciudadanos, moción que fue aprobada por unanimidad y en la que se instó al Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de Cultura o bien a través de la Sociedad Municipal Cádiz 2012, que ahora parece que está en fase de disolución, para que tomara los trabajos y organizara actividades académicas, culturales y económicas y también comerciales encaminadas a esta conmemoración. Nuestra queja en este punto es que creemos que el Ayuntamiento no ha sido lo suficientemente diligente o no ha puesto el entusiasmo que hubiera podido en este asunto. Pero no desfallecemos. Instamos al Ayuntamiento a implicarse y aplaudimos la iniciativa de la ciudad de Las Cabezas, que votaremos favorablemente. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Señor Pacheco. Sí, con la venia, señor alcalde. Bueno, en este punto, en principio, solamente vamos a tomar el primer turno de intervenciones para hacerle un invite al señor alcalde. Siendo licenciado en Historia y docente como es, yo no sé si usted tenía intención de intervenir en este punto. Bueno, para mí personalmente hubiera sido un placer escucharle defender un tema tan importante como es el levantamiento de Riego en este arco plenario. No obstante, ahí queda el invite. Gracias. Presidente, señor Pacheco, que este profesor tiene suficiente con mediar y presidir este pleno, y las clases las retornaré cuando llegue otra vez a mi instituto. Pero en cualquier caso no tengo ningún problema en departir con usted personalmente sobre el pronunciamiento del general Riego. Estaría encantado. Por el equipo de gobierno, señora Fernández. Buenos días. Sí, buenos días, con la venia y bienvenido a los alumnos y a las alumnas, especialmente del Instituto San Severiano, y a todas las personas que nos escuchan hoy en este, bueno, día lluvioso. Yo simplemente quería presentar el punto. Es un poco extraño por este orden que tenemos, pero bueno, simplemente pues contar que traemos aquí la solicitud que nos hace el Ayuntamiento de Cabezas de San Juan, que nos piden la adhesión a este apoyo institucional a los actos conmemorativos del bicentenario del levantamiento de Riego en favor de la Constitución. Nos parecía que, bueno, que estamos en la obligación de hacer este reconocimiento y de trasladarle nuestro apoyo por el valor simbólico que tiene, además, para nuestra ciudad.
Y también, por supuesto, pues la historia de nuestro país. Un levantamiento contra el absolutismo de Fernando VII, cuyo grito, que era «Vivan las cadenas», pues representa la antítesis de lo que entendemos como cualquier modelo de libertad. Por lo tanto, bueno, pues traemos este reconocimiento aquí, que entendemos que todas y todos vamos a apoyar de manera unánime, y que enviaremos pues nuestro apoyo, y esperando pues que finalmente Cabezas de San Juan consiga ese reconocimiento que consideramos absolutamente legítimo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. En segunda. Bien, pues iniciamos ronda de portavoces. ¿El Grupo Ciudadanos? Ningún otro grupo tiene nada que decir en portavoces, entiendo. Por tanto, ahora sí, señor Ortiz, por el Grupo Popular, buenos días. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Permítame, antes que nada, sumarme también a la bienvenida a los estudiantes de San Severiano para manifestar, en este caso, el voto positivo del Grupo Municipal a esta propuesta, teniendo en cuenta que esta propuesta forma parte del compromiso que adquirió esta ciudad con el propio alcalde a finales del 2012 en una visita institucional que hizo a esta ciudad, y donde incluso la prensa recogió en su momento el compromiso que de manera institucional y de manera personal Teófila Martínez, cuando era alcaldesa, hizo referencia al alcalde, donde se hacía referencia a que, y leo la prensa de entonces, de cara al bicentenario del pronunciamiento de Riego, Teófila Martínez tendió la mano a la alcaldía de esta ciudad sevillana para apoyarla en lo que precise e incluso para realizar acciones conjuntas. En este espíritu de colaboración de entonces y de ahora, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, se suma el voto positivo del Grupo Popular. Permítame simplemente también hacer un matiz a la propuesta, simplemente sin importancia, porque hace referencia en la exposición de motivo de que la ciudad de Las Cabezas de San Juan fue miembro del consorcio que el Gobierno de España constituyó con la participación de la Junta de Andalucía en los municipios de Cádiz y San Fernando. En puridad no fue miembro del consorcio, fue miembro del Comité de Honor de la Comisión Nacional de la Conmemoración del Bicentenario. Es un matiz sin importancia, pero creo simplemente que es bueno también que se haga referencia, no sin antes manifestar que efectivamente participó activamente en la conmemoración del Bicentenario, como bien expone la exposición de motivos. Al hilo también de la intervención de Ciudadanos, sí quiero sumarme también, en este caso, a esa quizás falta de compromiso del tricentenario, que esta ciudad creo que debe también a un hecho conmemorativo tan peculiar que tuvo esta ciudad. Y bueno, pues en consonancia a que un pueblo como Las Cabezas de San Juan hizo referencia y hace referencia al levantamiento de Riego en este caso, pues creo que en justa recompensa también, en cuanto a conmemoración histórica se refiere, esta ciudad merece la pena también, insisto, recordar al menos algo más que una mera declaración institucional, una conmemoración digna en cuanto al tricentenario de la Casa de Contratación. Sin más, reiterar el voto positivo y afirmativo de esta propuesta. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Ortiz. Terminado el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Punto quinto del orden del día. Propuesta conjunta de los grupos municipales Si se puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común, relativa a instar al Gobierno central y a los grupos parlamentarios a que por la vía de urgencia adopten iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales reinvertir su superávit. Iniciamos el debate. Solicitudes en primera. Señor Pérez Dorao únicamente solicita en primera, por lo que veo. Pues adelante. Con su bien, señor alcalde. Solo para manifestar que mi grupo votará favorablemente esta propuesta. Ya es una reivindicación, creo que unánime, de todos los municipios de España, después de que la Federación Española de Municipios y Provincias aprobara este posicionamiento en su Junta General, y veo que ayuntamientos de todos los colores políticos han llevado a sus plenos la ratificación de esta propuesta. La última que he visto, el Ayuntamiento de Málaga, presentada por el Partido Popular y defendida por el equipo de gobierno que allí está ejerciendo la labor, y aprobada favorablemente. Por tanto, entendemos que es una propuesta beneficiosa
para los ayuntamientos que tienen superávit, que no es el caso del nuestro, evidentemente. Ojalá estuviéramos nosotros en una posición reivindicatoria para aplicar nuestro superávit en inversiones beneficiosas para la ciudadanía. No es el caso, no tenemos superávit, por tanto no será aplicable a nosotros esta disposición o este conjunto de disposiciones, en el caso que se aprueben, pero en todo caso el criterio de solidaridad con los con el resto de municipios nos llevará en todo caso a votarla favorablemente. Es todo, muchas gracias. Señor Pérez Dorado, como usted es el único que ha solicitado intervenir en primera, el señor Cantero ha levantado la mano, entiendo que en segunda. Iniciamos el turno de portavoces, si no tienen nada más que añadir pasamos al siguiente grupo, ¿le parece? Pues adelante, señor Cantero, por el Grupo Socialista, buenos días. Buenos días al público aquí presente, a todos los ciudadanos que nos ven en televisión, a los concejales y concejalas y al señor alcalde. Miren ustedes, la propuesta que aquí se trae es una propuesta no original. Señor Cantero, disculpe, ¿se puede usted acercar el micro, sí, por favor? Decía que la propuesta que aquí trae el equipo de gobierno no es una propuesta original de él. Es una propuesta que fue aprobada, como bien ha dicho el representante de Ciudadanos, en la Federación Española de Municipios y Provincias, de forma unánime, es decir, con el apoyo de todos los grupos políticos. Y, por tanto, la primera pregunta que yo me hago, que el Grupo Socialista se hace en este pleno es… ¿Por qué no se ha aprobado esto en portavoces y se ha dado una lectura institucional de ello, dado que todos los grupos políticos a priori estamos de acuerdo con ello? Claro, la respuesta me la doy yo a mí mismo. El equipo de gobierno tiene tan pocas iniciativas propositivas que tiene que rellenar su cupo con algo y por eso nos trae esta propuesta a colación en este pleno. Dicho esto, aprovecharé la ocasión para dar esto para tanto al Partido Popular, que es el causante de la herencia de que este ayuntamiento, desgraciadamente, hablar de superávit presupuestario sea en este momento ciencia ficción, y para dar esto para el equipo de gobierno, que a pesar de recibir una herencia envenenada del Partido Popular en materia económica, pues precisamente no ha destacado por una buena gestión, porque lo único que ha hecho el señor Navarro, como buen aprendiz de la señora Merkel, es ser un alumno austericida. Es decir, este ayuntamiento desde mayo del año 2015 lo único que hace es no gastar, no gastar. Pero eso no es gestionar, no gastar. Gestionar es sacar a licitación los pliegos importantes, los que cuestan dinero a este ayuntamiento, 17 millones de euros de basura, más de 3 millones de euros en transporte, porque si se sacan esos pliegos se consiguen ahorros y con esos ahorros es posible afrontar gastos importantes, prioritarios, infravivienda, más dinero para inversión, más dinero para empleo. Pero claro, el señor Navarro, siguiendo los parámetros de la señora Merkel, simplemente se ha limitado a no gastar. Claro, si tú no gastas, evidentemente se recorta algo el déficit y en algo se recorta la deuda, pero realmente la ciudad no luce precisamente por un avance, una mejora, un mayor desarrollo desde mayo del 2015. Dicho esto, para que sea ilustrativa mi intervención y nos sitúe, ¿qué es lo que se pretende, digamos, con esta propuesta? Insisto, que no es del equipo de gobierno, que es de la Federación Española de Municipios y Provincias, que engloba a todas las ciudades y provincias de España. Pues básicamente se pretende reparar una injusticia que tiene su origen en la ley Montoro, en la ley de estabilidad presupuestaria. Montoro es un hábil político que exige a los demás lo que es incapaz de aplicarse a sí mismo. Porque el gobierno central no ha sido hasta este año cuando ha incumplido sistemáticamente su compromiso de déficit con Bruselas. Sin embargo, a las administraciones que más ahorran, que han generado superávit, que son las administraciones locales, ayuntamientos y provincias, con ellas se es cicatero y se les impide, por esa ley de estabilidad presupuestaria, que si consiguieran superávit, es decir, si los ingresos obtenidos por esas administraciones fuesen superiores a los gastos, pues les impide que se premie ese superávit, que es una buena gestión, con la reinversión. Con la reinversión en cuestiones sociales, en cuestiones urbanísticas, en cuestiones de inversión y de empleo. Claro, esta es la cuestión de fondo que aquí se está debatiendo. La propuesta que hace la FEN es mucho más concreta a esto. No se queja solamente de esto, se queja de algo mucho más concreto. Y es lo siguiente. Hasta ahora se permitía simplemente que una pequeña parte de ese superávit se reinvirtiera, siempre y cuando esa reinversión fuese financieramente sostenible. Es decir, la Administración que realizara esa inversión justificase que puede obtener ingresos para mantenerla en el futuro. Bien, eso el año pasado,
me refiero al año 15, significó que aproximadamente solamente el 25% del superávit presupuestario generado en los ayuntamientos de España fue reinvertido. Pero este año tenemos un problema y es esta la línea que sigue la propuesta que hace la FEM. Insisto, que no la hace el equipo de gobierno. Y es el siguiente, el presupuesto general del Estado se va a aprobar, siendo muy optimista si se aprueba, en el mes de junio o julio, mes 7, mes 8. Y los expedientes de reinversión en cualquier municipio o en cualquier provincia vienen a tardar de media su tramitación más de 6 meses. Con lo cual llegamos a final de año sin que haya compromiso de gasto en reinversión. Y existe una disposición, la 92 exactamente, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, porque está prorrogada, que señala que si no se hubiese realizado un compromiso de gasto para este tipo de gasto antes de final de año, ese superávit no se puede gastar. Lo que pretende esta moción es que se permita a los ayuntamientos, a las provincias, de todo color político, aquí no hablamos ni del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda, ni de Unidos Podemos, no, sino de todos los partidos políticos, que se modifique esa disposición adicional 92, ¿para qué? Para que, con cargo al superávit presupuestario de aquellos ayuntamientos que lo consiguieron, se pueda realizar reinversión en los años 17 y 18. Es una causa justa que, desafortunadamente, no afecta al Ayuntamiento de Cádiz, pero que consideramos que es interesante aprobar y apoyar, y por eso así lo hacemos. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cantero. Señor Navarro, adelante. Buenos días. Con la venia, señor alcalde. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos ven por la televisión municipal. Empiezo por darle la razón al señor Pérez Dorado, porque es verdad que fue el Ayuntamiento de Málaga el pionero en esta propuesta, en esta cuestión, pero es que además el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, como todos sabemos, está presente en todos los foros en los cuales reivindicamos mayor autonomía, mayor margen para poder actuar económicamente los ayuntamientos, y creo que puede ser una postura incómoda, porque es alcalde, pero también es miembro de un partido el cual quizás no vea con buenos ojos lo que estamos tratando aquí hoy. Entonces, no solamente el Ayuntamiento de Málaga, sino hay otros ayuntamientos que también están gobernados por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que también no solamente verían o ven muy bien esta propuesta, que creo que de sentido común y de coherencia, sino que además, con la boca pequeña asiente en los pequeños foros en los que nos encontramos, o en los grandes foros en los que nos podemos encontrar, sino que saben perfectamente que después, por disciplina de partido, no le van a dejar votar enmiendas como esta. Ahí le tengo que dar un poco un tirón de oreja al señor Pérez Dorado. Usted dice que efectivamente, tal cual ha dicho el señor Cantero también, este ayuntamiento no tiene superávit, pero quizás se le ha olvidado recordar el porqué. Yo creo que también debería recordar el porqué, para hacer un poco de memoria, ¿no? Sobre todo porque analizar el porqué tenemos esta situación. Decía el señor Cantero que dice que porque no se ha aprobado en portavoces, no sé, pregúntele a su portavoz por qué no lo ha propuesto, y yo pues seguramente todos los portavoces, o por lo menos gran parte de ellos, estaríamos de acuerdo o estarían de acuerdo en votar esta propuesta a favor, porque insisto que está basada en el sentido común y en la coherencia. Usted ha dicho una cosa que puede ser provocativo de risa, que yo soy aprendiz de la señora Merkel. Le digo ya, señor Cantero, que si hubiese dado la posibilidad de que a mí hubiese llamado la señora Merkel un día por la noche para modificar el artículo 135 de la Constitución, posiblemente le hubiese colgado el teléfono, y no como ustedes, que lo que hicieron es que se arrodillaron junto al Partido Popular para modificar ese artículo 135 y priorizar el pago de la deuda a tener destinado ese dinero de los ayuntamientos y de las administraciones para servir al ciudadano y no a la banca. Ese es el pequeño matiz que quiero hacerle ver, señor Cantero. El matiz que también, sin irnos a Bruselas ni irnos a Madrid y nos quedamos aquí en Cádiz, podemos también reseñarle que en este ayuntamiento esas modificaciones presupuestarias que tanto nos ha costado sacar con tanta controversia y dificultades, aquí le modificamos partidas presupuestarias para invertir en empleo y en vivienda, y en Diputación lo que hacen ustedes es modificarlas para pagar deuda. Ese es el pequeño matiz y la diferencia entre un partido y otro. Dicho lo cual, vamos a ir a analizar lo que es el punto que hoy nos lleva a debatir, y todos sabemos
algunos en el interín y sin llevarlo a la práctica ni decirlo en voz alta, que la ley Montoro prohíbe los ayuntamientos que disponen de superávit, insisto, no es el caso y todos sabemos el porqué, destinar los recursos de este superávit a inversión social, por ejemplo, o a políticas que vayan a beneficiar a la ciudadanía más cercana. Recientemente, ustedes saben, igual que yo, que el Ministerio de Hacienda ha exigido, además quizás de muy mala forma, que al Ayuntamiento de Madrid efectúe recortes por más de 200 millones de euros, teniendo un superávit de más de 1.000 millones de euros. Eso quiere decir que, de nuevo, el Partido Popular anticipa el interés a la banca siempre gana en este caso, sigo, me ha cortado la palabra el señor alcalde, pero que no ha sido accidental, ¿eh? Y además lo que le puedo decir es que ustedes están legislando no solamente para amordazar a los ayuntamientos y para dejarlos sin maniobra y sin movimiento, sino para que además lo más sangrante de esto es para que se pague sí o sí sus dispendios y además sus tropelías. Eso es lo que tenemos que analizar aquí hoy. Esa ley, no hay otra, es para que los ayuntamientos tengamos que estar, que recordemos que es el 4% de la deuda total del Estado, la que los ayuntamientos somos partícipes, pero sin embargo a quien más asfixia en este caso son a los ayuntamientos. Quizás la administración más cercana, pero además priorizan eso, el pago a la banca y además para que todo lo que ustedes han cometido, porque yo me acuerdo cuando ustedes enarbolaban esos carteles y esos mapas interactivos viendo, fíjense, España es azul, todos los municipios son azules, claro, y ahora vemos que las consecuencias de eso es que todo lo que puedan tener superávit después de una gestión medianamente responsable, y aquí no enarbolamos la bandera de que sea solamente los ayuntamientos del cambio, que también hay ayuntamientos de partidos conservadores y además tradicionales de la democracia, que también puede hacer una gestión económica responsable. Bueno, pues no, lo que hacen es que como la gran mayoría del dispendio, como decía, y del saqueo de las arcas públicas, estamos viendo cada 8 horas, que lo ha cometido los señores del Partido Popular, pues ellos mismos se legislan para que nosotros tengamos que pagar su tropelía. La mayoría de los ayuntamientos están pidiendo, o estamos pidiendo desde hace meses, una nueva interpretación de las reglas de gasto más justa para las corporaciones locales, que ven reprimidas sus inversiones y a la vez sustentan con sus ahorros las cuentas del Estado. Actualmente, más de 7.000 millones de euros de superávit que han logrado los ayuntamientos en el pasado ejercicio han permitido que el gobierno del señor Rajoy eluda un nuevo desvío presupuestario, pero además lo asume como una buena gestión del gobierno. Todos sabemos, los que estamos más o menos al día en noticias y en contrastar cuáles son las informaciones, cuál ha sido la política del señor Rajoy en estos últimos años. Y además tenemos quizás más crónica penitenciaria que financiera. Ha contribuido a que el país haya podido cumplir por primera vez con las exigencias de Bruselas, por primera vez. Y sin embargo, el pago por este esfuerzo es el aumentar todavía más la asfixia económica a los ayuntamientos. Lo que exigimos las corporaciones locales ya se ha hecho antes para el Estado y las comunidades autónomas. No es algo novedoso lo que estemos hoy pidiendo ni reclamando. Y además, tenemos que pensar que el Ayuntamiento de Cádiz, siendo miembro de la FEM y de la FAM, tenemos la obligación de llevar estas propuestas para que la ciudadanía lo conozca y además el Ayuntamiento de Cádiz sea uno más de los ayuntamientos que se sumen a una propuesta que decía que es sentido común y coherencia y quizás ya a obligación, el cual, si tenemos superávit, yo espero que algún día este ayuntamiento vea superávit, evidentemente con la gestión del Partido Popular nunca, pero yo espero que algún día este ayuntamiento tenga superávit y mientras tanto la legislación se haya modificado para que este ayuntamiento pueda destinar ese superávit a las políticas que más necesita la ciudadanía y no para un rescate más encubierto a la banca, que no es otra cosa que lo que hoy estamos tratando aquí. Tenemos que también analizar que traemos a este pleno una moción que, como decía, que era de la FEM, que propone reinvertir el superávit concretamente en políticas sociales,
allá donde sea posible. Esta es una batalla de todos los municipios. Recordemos que se está creando, se está gestionando, se está germinando una plataforma que aglutina a una serie de ayuntamientos del Estado español, de España, en el cual se aglutina ya a más de 10 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas de este país, en el cual están clamando, protestando y vociferando que nos dejen ya de una vez por todas actuar en beneficio de la ciudadanía, de las administraciones locales. Pero, por lo visto, eso no es suficiente para el Partido Popular, en este caso para el señor Montoro, y él sí que atiende las llamadas de la señora Merkel. Yo creo que ni siquiera hace falta ni que le llame, solamente con que le mande un WhatsApp ya sabe perfectamente el señor Montoro lo que tiene que hacer, aunque no entienda alemán. El código internacional perfectamente entendible. La genuflexión seguramente tendrá hasta un icono en WhatsApp para que el señor Montoro entienda lo que le quiere decir la señora Merkel. Miren ustedes, más de 600 alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos firmaron en octubre pasado un manifiesto contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública. Para impulsar un cambio en la política aplicada por el Gobierno en los ayuntamientos. Esta iniciativa fue presentada en el Congreso y la capitaneó el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el Partido Socialista. Como ven, se están quedando ustedes, señores del Partido Popular, solos y enfrente nos tienen a nosotros, a los ayuntamientos. Y además yo les incito y les invito a que estas propuestas, que aunque vayan en contra de la disciplina de partido, saben ustedes perfectamente que han gobernado hasta hace apenas dos años este ayuntamiento y que esta legislación y este maniatar a los ayuntamientos les perjudicaría a ustedes igualmente que a nosotros, a no ser que ustedes tuviesen algún tipo de prerrogativa o algún tipo de teléfono que nosotros nos manejamos y tuviesen esa posibilidad a la hora de poder tener mayor control sobre las cuentas municipales. Ya les digo que nosotros estamos sujetos a la ley y tenemos que estar sujetos a toda la ley que se aplica a todos los ayuntamientos por igual. Y créanme que es algo triste tener que debatir aquí hoy algo que nos afecta a todos los partidos por igual, no solamente a los que gobiernan, sino a los que pueden gobernar o así no también a los que están en la oposición. Tienen que pensar que los ayuntamientos no pueden reinvertir por el techo de gastos dichosos y los que están endeudados no pueden, porque se debe de destinar a pagar deuda anticipadamente. Como dijo aquel señor bajito y con bigote, está todo atado y bien atado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Popular, señor Romaní, adelante. Gracias, con la venia, señor alcalde. Señor Navarro, se podía haber usted evitado todo su discurso, todo el acalorado debate en el que usted mismo se ha metido solo, simplemente revisando la hemeroteca. Si usted revisa la hemeroteca, verá cómo el Partido Popular y, en este caso, los representantes que estamos aquí sentados, encabezados por Teófila Martínez, hemos reivindicado en numerosas ocasiones que se produzca este cambio en esta materia tan importante para los ayuntamientos. Pero claro, como usted parece que, aunque trabajaba antes en el ayuntamiento, pues no le dedicaba mucho tiempo a las cuestiones del ayuntamiento, no sabía esto. Parece que usted no ha visto la hemeroteca, no ha visto cuál era la postura del Partido Popular y entonces nos intenta recriminar que nosotros vamos a votar en contra o que no nos atrevemos. Y usted, esto es una propuesta de mucho sentido común. Se lo voy a volver a repetir. Esta propuesta es de sentido común. Y siendo una propuesta de sentido común, lamento decirle que no es suya. Que usted se ha subido al carro e intenta, evidentemente, patrimonializarla como si fuera algo que Podemos tiene en su cartera. Y de ustedes de esto ni se han enterado. Porque es que ha tenido que reconocer en su disertación que es el Partido Popular de Málaga, a través del alcalde de Málaga, el que está llevando una iniciativa en Andalucía sobre este tema. Luego, si el Partido Popular es el que lo está reivindicando y nosotros estamos diciendo que es muy necesario, los que somos municipalistas y hemos trabajado en el municipalismo, pues evidentemente usted se queda sin argumento. ¿Y ahora qué? ¿Ahora debatimos de otras cuestiones importantes también de la ciudad? ¿O cree usted que la demagogia le sirve para algo? ¿Alguna cuestión más? Y muy simples. Al portavoz del Partido Socialista se le ha olvidado algún dato importante, porque quiere aprovechar esto para intentar criticar la política del Partido Popular. Y mire usted, el único que ha dado superávit en este ayuntamiento ha sido el Partido Popular en el 2008.
el único hasta ahora. Yo que yo sepa, el señor Navarro no va camino de conseguirlo. Para eso primero tiene que hacer algunas gestiones, señor Navarro. Entre otras cuestiones, le recuerdo algunas pendientes importantes. Y le recuerdo también al señor portavoz del Partido Socialista que en el 2008 teníamos superávit y que casualmente fue el señor Zapatero, con el tema de las PIE, el que nos quitó al Ayuntamiento de Cádiz. Son 60 millones de euros que nos debe el gobierno de Zapatero a la ciudad. Y usted habla de las deudas que tiene el Partido Popular o que dejó el Partido Popular. Bien, me hace usted el favor de firmarme. No hace falta ni un documento. Usted que es matemático, usted que es matemático y que es evidentemente contable. Silencio. Vecinos. Ya lo saben ustedes, si interrumpen el desarrollo del pleno, tendré que desalojarnos. Silencio, por favor. Señoras y señores, por favor, ¿no pueden ustedes interrumpir el desarrollo del pleno? Si no guardan silencio, tendré que desalojarles, por favor. Señoras y señores, si no guardan silencio, tendré que desalojarles, por favor. Guarden silencio inmediatamente, si no tendré que desalojarles, por favor. Silencio, por favor. Está teniendo lugar un debate plenario. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Está teniendo lugar un debate plenario. Señor Romaní, continúe, por favor. Bien, como iba diciendo, lamento mucho, evidentemente, que el señor del Partido Socialista no haya comentado esta oportuna identificación con la realidad de los datos, y es que, por culpa del señor Zapatero, esta ciudad ha perdido 60 millones de euros. Esa famosa política de brotes verdes del señor Zapatero nos llevó a perder a la ciudad 60 millones de euros cuando teníamos superávit. Pero eso no se cuenta, claro, no hace falta contarlo, ¿para qué, verdad? Con utilizar un poco de demagogia, pues uno sale del pleno pues satisfactoriamente. Utilizando eso y algún personaje de los que vienen en el público a calentar y a reventar, que a lo que nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno, no hay que olvidar que ahora mismo un miembro de Podemos y de la lista de que se presentaba a las elecciones está en los tribunales precisamente por intentar amedrentar a los concejales de esta corporación. O sea que, ya les repito al grupo. Eso no se lo puedo consentir, señor Romaní, porque eso no es cierto. Eso es una realidad. Eso no es cierto. El número 13 de la lista de Podemos está ahora. Limítese a los puntos del debate y no se insinúe. Yo no porque si insinúa, váyase a los juzgados. De la misma manera lo hemos hecho, señora Cárdenas. El equipo de gobierno no acostumbra a hacer eso. Estamos juzgados. Yo tengo que decirle que el número 13 de su lista. Eso no es verdad. No es verdad, señor alcalde. No es verdad que el equipo de gobierno acostumbre a calentar el público, como usted ha aseverado. Es verdad que una desde mi punto de vista, con muchísima tranquilidad. ¿Es verdad que una de las representantes que estaba aquí ahora mismo recibe subvenciones del ayuntamiento? ¿Cómo? ¿Es verdad, señor alcalde? ¿Cómo? ¿Es verdad, señor alcalde? ¿Cómo? ¿Una de las representantes que estaba ahora pegando gritos no recibe subvenciones suyas? No. Pues revíseselo porque sí la hace. ¿Puede usted ceñirse? Lo pondremos en su momento. Por favor. Bueno, como les decía, y yo me estoy intentando remitir al punto, como le decía, nosotros desde luego no nos van a amedrentar ni por la vía de los scratches, ni por la vía de esta similitud de la bronca continua. Como ustedes comprenderán, yo estoy muy tranquilo, estoy intentando defender una postura de muchos gaditanos muy tranquilamente. Y desde luego les digo, la demagogia tiene las patas muy cortas. Señor Navarro, ha intentado usted aquí saltar una soflama de un tema que ni usted se trae, porque no es suyo, es de la Federación Española de Municipios, donde ustedes son una minoría aplastante. Minoría aplastante. Y ha querido usted ponerse en la etiqueta de qué propuesta magnífica traigo cuando no es suya. Es de todos aquellos que llevamos muchos años peleando por el municipalismo y porque se reivindique el trabajo de los ayuntamientos, que son, con la pequeña y mediana empresa de este país, los que sacan adelante este país. ¿Le queda a usted claro? Pues más claro le va a quedar con nuestro voto a favor. Muchas gracias. Bien, recobremos la tranquilidad y la serenidad en el desarrollo en el transcurso de este pleno. Vamos a pasar a votar. ¿Voto a favor? Ahora queda que cumplamos lo votado.
A ver si somos mayoría aplastante. Mayoría aplastante en el cumplimiento de esos acuerdos. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Punto sexto del orden del día. Propuesta conjunta de los grupos municipales, Si Se Puede Cádiz, Ganar Cádiz en Común, relativa a declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales y enmienda de sustitución que presenta el Grupo Municipal Socialista. Bien, iniciamos el debate. Solicitudes en primera. Primero la enmienda. Señor Cantero, adelante. Vamos a ver, señor alcalde, le rogaría que me fuese un poco benevolente con mi turno este, porque el primer turno no lo voy a utilizar, solamente utilizaré después portavoces. Así que le rogaría que fuese un poco benevolente con el tiempo para explicarme. Estamos ante una propuesta que, dado que aquí hay público joven, les puede interesar y además pueden sacar cosas, conclusiones interesantes sobre esta cuestión. Y es una propuesta que versa sobre los paraísos fiscales. Esta la propuesta la trae aquí el equipo de gobierno y el Grupo Socialista quiere hacer una enmienda a la propuesta que trae el equipo de gobierno, no porque esté en contra del contenido, sí en relación a la forma en que esa propuesta ha sido redactada. Y pasaré a argumentar el porqué. Miren ustedes, al Grupo Socialista, como es lógico, le repugna la existencia de paraísos fiscales y considera positiva cualquier medida tendente a erradicar el comportamiento de aquellas personas físicas y jurídicas que aprovechan la existencia de estos paraísos para eludir o minorar las obligaciones fiscales. Pues con ello lo que se hace es evitar la redistribución de la renta, hacerla más injusta y limitar las posibilidades del estado del bienestar. En este sentido, cualquier medida de este tipo de lucha contra los paraísos fiscales es una iniciativa que cuenta con la simpatía y apoyo del Grupo Socialista. No obstante, y aquí está la pega, y por lo que respecta a esta propuesta que presenta el equipo de gobierno, no estamos dispuestos, los socialistas, a que se apruebe el acuerdo cuya redacción ofrece motivos sobrados para la chanza y el ridículo. La ciudad de Cádiz y nosotros aquí somos sus representantes, no pueden aprobar un acuerdo cuyo redactado puede dar lugar a esa mofa por parte de cualquier comentarista. Y en ese sentido, nosotros ofrecemos una enmienda de sustitución con una redacción seria y coherente que al final de mi intervención pasaré a leer. ¿Por qué el equipo de gobierno, tal como está redactado la propuesta, propicia el chiste y ridiculiza un tema tan importante, banalizándolo como lo hace con muchos temas importantes? Ya desde la primera frase, expresión del acuerdo, lo hace, porque, leo textualmente, declarar al municipio territorio libre de paraísos fiscales. Una ciudad, señores y señores de Unidos Podemos, no tiene atribuciones en materia fiscal que le permitan ser paraíso fiscal. Eso lo tienen estados grandes y pequeños o determinadas ciudades, Gibraltar sería un caso, o las Islas Jersey serían otro, que tienen unos estatutos especiales, cosa que Cádiz no tiene. Por tanto, afirma ya de inicio, declarar al municipio de Cádiz territorio libre de paraísos fiscales es una expresión que da lugar a la chanza, al ridículo. ¿Alguien nos puede decir sobre este particular? Es que no queríamos decir eso, eso se sobreentiende. Pues no, señores y señoras de Unidos Podemos. Ustedes representan a la ciudad. No podemos tratar aquí los asuntos como se tratan en la barra de un bar. Tenemos que ser serios y tratarlos con seriedad y precisión. Pero aquí no acaba el despropósito de la propuesta del redactado, que no del fondo que hace el equipo de gobierno. En el punto número 2 de esa propuesta, leo literalmente, establecer una cláusula tipo para incluir en los pliegos administrativos que las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales. Señores y señores de Unidos Podemos, lógicamente, ni en este ni en ningún caso pueden concurrir a ningún pliego administrativo ninguna empresa que delinque. Este es un principio básico de legalidad. ¿Qué broma es esta? Pero, más allá de eso, tal como está redactada su propuesta, podrían licitar en los concursos empresas radicadas en paraísos fiscales que ejerciesen actividades legales. Pues miren ustedes, señores y señoras de Unidos Podemos, los socialistas en esto somos más radicales e implacables que ustedes en este asunto. Para nosotros, ninguna empresa radicada en paraísos fiscales, aun cuando sea legal su actividad, puede optar a gestionar servicio público.
Y le diré por qué. Sencillamente porque los beneficios que obtienen estas empresas no tributarían en España y, por tanto, no contribuirían a financiar la sanidad, la educación, las infraestructuras, la dependencia. Por tanto, ni siendo legales, las empresas radicadas fuera fiscalmente de nuestro territorio son tolerables a juicio de los socialistas. En esto le pasamos por la izquierda, somos de extrema izquierda, señor González. Por último, otro despropósito que aparece en el redactado de su propuesta es cuando hablan de compromiso de transparencia. Para ustedes la palabra transparencia sirve para un roto y para un descosido, porque dicen que... Mi benevolencia está llegando a su fin, señor Cantero. Vaya concluyendo, por favor. Le he dicho que si era generoso al inicio... No voy a lo estoy siendo. Vaya terminando, por favor. Me parece, fracciono, me callo y continúo dentro de un segundo. Muchísimas gracias. Sí. Bien, iniciamos el turno de debate. Señor Pérez Dorao, o solicitudes en primera, por favor. Iniciamos. ¿Usted solicita en primera? Pues ahora sí. Tiene usted 10 minutos, fíjese. 10 minutos por delante. Le ha venido bien esto, ¿eh? Así me ha interrumpido el discurso, señor alcalde. Con lo didáctico que estaba siendo este discurso. Yo sí que me lo he preparado, no como usted, el asunto de las cabezas de San Juan. Y soy docente también, ¿eh? Y trabajo en esto a diario. No estoy liberado, señor alcalde. Pues a pesar de que me interrumpa, voy a seguir didácticamente explicando el despropósito de su propuesta. Vamos a ver. Hablan de transparencia en uno de sus puntos, en el último, en el cuarto, y dan por transparencia un hecho que es comunicar, comunicar a la ciudadanía, a Oxfam Intermón, que por cierto no sé por qué solamente se refieren a esta organización, hay otras organizaciones que luchan por cuestiones de este tipo, a los grupos parlamentarios, etcétera. Eso no es transparencia, eso es comunicación, señor alcalde. Es que ustedes utilizan las palabras, la misma palabra para un roto y un descosido. Utilicen bien el lenguaje. Son gente que se supone bien formada. Esto es una propuesta de una institución seria, de la ciudad de Cádiz, que representa a todos los gaditanos, señor alcalde. Nosotros, los socialistas, creemos que es mucho más eficaz un papel proactivo de nuestra ciudad en este asunto. Y lo que sugerimos en nuestra enmienda es lo siguiente: que demos traslado de la aprobación de la misma a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que se promueva en los órganos de estas federaciones que esta iniciativa se lleve a otros municipios y a otras provincias y sea aprobada. De esta forma, señor alcalde, lograremos un protagonismo positivo. La ciudad de Cádiz logrará un protagonismo positivo en un tema sensible como este. Eso es abanderar, señor alcalde. Eso es ser propositivo en plan de avanzar, de desarrollar. Dicho esto, hecha esta reflexión, si me permite, no tengo tiempo para ello, no le pido permiso, leeré íntegramente la propuesta que hace, la enmienda de sustitución que realiza el Partido Socialista para que un tema importante no quede banalizado por una redacción penosa de la propuesta que ustedes presentan. Dice así: el Grupo Socialista realiza la siguiente propuesta para su acuerdo plenario. Primero, manifiesta su rechazo a aquellas personas físicas y jurídicas que utilizan los paraísos fiscales para eludir o minorar sus obligaciones con la hacienda pública y, por tanto, no contribuyen a sostener el estado de bienestar. Segundo, para que este rechazo no quede en una simple declaración de intenciones, se compromete a establecer cláusulas contractuales en todos los pliegos administrativos de este ayuntamiento que impidan la licitación en los...
intercambio de información con estos países, se podría salir de esta lista y a cambio de eso, de esta cooperación, información fiscal. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que esto no es así. La realidad es que conocemos múltiples casos en que esta colaboración no se ha producido, gracias a escándalos que se han levantado por periodistas y por otros medios. Pongo como ejemplo, en el 2011, el señor Rodríguez Zapatero, del gobierno socialista, sacó a Panamá de estas listas de países declarados como paraísos fiscales para que las empresas españolas pudieran concurrir libremente al concurso del Canal de Panamá. Se sacó esta lista de los paraísos fiscales a cambio de que hubiera una información y un intercambio de información fiscal que realmente no se produjo, cuando años después, gracias a una investigación periodística, se descubrió toda la trama de los papeles de Panamá. Efectivamente, no se había producido este intercambio de información y esta correspondencia. Hoy en día el Partido Popular sigue teniendo a Panamá fuera de esta lista de países declarados como paraísos fiscales. No así en otros países como Francia, que sí lo tienen dentro de su lista, o otros países europeos. Por tanto, esta propuesta, aunque va en buen camino, todos creemos, por supuesto, que hay que luchar contra la corrupción, aparte de lo que ha dicho el señor Cantero, bueno, en Cádiz, por suerte, bueno, no vamos a poder, no creo que venga ninguna empresa a instalarse aquí como paraíso fiscal. Aún así, no está bien cualquier medida encaminada a perseguir o a denunciar estas prácticas. Aún así, como ya he dicho, es bastante difuso, bastante gris estos términos, porque, ya le digo, estos paraísos fiscales, estas listas, son bastante incompletas, bastante inaccesibles y bastante difíciles de perseguir. Dicho lo cual, vamos a votar a favor cualquier medida encaminada a perseguir el fraude y a favor de que se cumplan la legislación y las normas, pues bueno, tendrán siempre nuestro voto a favor. Muchas gracias. Ah, perdón, una cosa. Me comentaba mi compañero, ¿no?, que en la enmienda de sustitución del Partido Socialista había una pequeña... incongruencia con lo que dice la guía para la inclusión de cláusulas de su reglamento de la Junta de Andalucía, ¿no? Señor Cantero, en la enmienda que presentáis aparece en el punto 2 que se impida la licitación de los concursos convocados, ¿no? Y se comentaba que en la guía para la inclusión de cláusulas lo que se especifica mejor que el incumplimiento de lo establecido en las cláusulas sea causa de resolución del contrato. Que a lo mejor, en vez de prohibición, poner que sea cláusula de rescisión del contrato para que sea jurídicamente viable su petición, simplemente. Si se podría modificar in voce para que sea viable la enmienda que presentáis. Perfecto, gracias. Muchas gracias, señora Fernández Trujillo. Ahora, en su intervención, si le parece, señor Cantero, déjeme a mí dirigir el orden de intervenciones en el pleno. Gracias, señora Fernández Trujillo. Ahora sí, por el Grupo Socialista, señor Cantero. Adelante. El orden es importante. Está hoy puntilloso. El orden para unas cosas y no para otras. No, no. Tic-tac, tic-tac, señor alcalde. Hay que ser ordenado para todo. A pesar de que no guste, guste. Yo intento serlo, porque así se es justo, señor alcalde. Bien, no hay inconveniente en aceptar la sugerencia que hace el Grupo Ciudadanos, porque es positiva. Señor Navarro. Adelante. Con la venia, señor alcalde. Ahí estoy de acuerdo con la señora Fernández Trujillo. Yo creo que si el Partido Socialista rectifica lo que acaba de decir, y además yo creo que en vez de ponerlo como sustitución, la modifica para adición, no tendríamos el más mínimo inconveniente adicionarla a lo que estábamos presentando en el día de hoy. Creo que son bastante complementarias y además suma a lo que estábamos hoy proponiendo. Con lo cual, si ellos tienen a bien presentar como adición y no como sustitución, creo que no habría problema ya después que vean su sentido de voto. Yo, hablando sobre lo que estamos tratando aquí hoy y sobre la intervención del señor Cantero,
Yo sería un poco más respetuoso, señor Cantero, con las propuestas que se traen aquí al Pleno. Y yo no sería tan chistoso, no sería tan chistoso ni sería tan irrespetuoso con una propuesta que además no es que la propongamos nosotros en el equipo de gobierno, sino que además viene de Intermón. Y además, si es copia y pega, como usted me está diciendo al oído, con más respeto todavía tendríamos que hablar, porque es una propuesta que ya se ha aprobado en decenas de municipios de España, de Francia, de Inglaterra o Suecia. Y además todos han apoyado esta propuesta. Con lo cual yo a la hora de hablar hablaría con más respeto. Dice que sería como de perogrullo, ¿no?, intentar aprobar esta propuesta para que no se contrate a empresas que pudieran estar implicadas o involucradas en paraísos fiscales o en asuntos turbios que pudieran llegar a investigar a estas empresas. Es verdad, señor Cantero, es de perogrullo, pero no también es de perogrullo que los partidos que están en el poder o tienen alguna afinidad al poder no se valgan de eso para ejecutar políticas de corrupción. ¿Eso no es de perogrullo? Pues lea la prensa a diario, verá la sorpresa que se encuentra. Pero vea la prensa a diario que se verá lo que se encuentra no solamente en la Administración del Estado, sino también en otras administraciones. Con lo cual, las políticas de perogrullo efectivamente son de perogrullo, pero hay que dejarlas muy claro por parte de los municipios, en las que la gestión administrativa tiene que ser clara y diáfana para que por lo menos no caigamos en malas interpretaciones en cuanto a algunas propuestas que nos hacen traer otras instituciones y tengamos las ideas claras y rotundas a la hora de aplicar esas políticas de aplicación, por ejemplo, en los pliegos de contrataciones. Decía usted que tachaba de chiste su propuesta, a ver qué gracia le hace a Intermón cuando vea y le hagamos llegar el extracto de su intervención para ver que ellos han sido los que nos han hecho llegar esta propuesta y ver qué es lo que opina usted sobre esa propuesta, esa proposición que hoy estamos debatiendo. En cuanto al tema que dice de que ustedes son de extrema izquierda en esta propuesta y que nos adelantarían por la izquierda, pero sobre todo a mí me ha llamado la atención decir que son de extrema izquierda, pero ¿qué son? ¿El PSOE, el Partido Socialista de extrema izquierda? ¿Susana Díaz de extrema izquierda? ¿Pedro Sánchez de extrema izquierda? Ustedes, permítame que le diga, ustedes son de extrema coherencia, eso sí que son ustedes, de extrema incoherencia, porque de extrema izquierda creo que ya han demostrado que de izquierda, cuando ustedes quieran, hacemos un relato y nos sentamos para ver cuáles son los partidos que yo he estado militando, en los que yo vengo y sobre todo vamos a hacer comparativas, a ver quién sale perdiendo. Dicho lo cual, lo que traemos aquí hoy creo que debemos estar todos de acuerdo. Voy a intentar ceñir a la moción que se trae hoy, que insisto, los proponentes son Intermón y, como decía el señor Cantero, ya puede ser un copia y pega, pero por lo menos para que tengamos las ideas claras para saber cuáles son las intenciones de voto y cuáles son los pensamientos de cada grupo municipal de este arco plenario. La ciudadanía tiene que tener presente que el grueso de la riqueza escondida en territorio offshore no se halla en manos de oscuros bancos situados en las islas paradisiacas, sino en las principales entidades financieras del mundo especializadas en banca privada, así como los principales despachos de asesoría legal y contable situados en las mayores capitales del mundo. Entendemos que la regulación financiera deben ser considerados principios públicos universales y que las instituciones por ello deben poner en marcha una serie de medidas que debiliten estos paraísos para defraudadores. Medidas como que el Estado y los organismos, entidades públicas no contraten o no puedan contratar a empresas relacionadas con paraísos fiscales es una de ellas. Realizar legislativamente un minucioso control en el ordenamiento de sociedades mercantiles y entidades registradas en centros financieros offshore, donde en lugar de realizar una actividad económica realicen contabilidades ficticias con efectos perjudiciales para el resto de países. Esos paraísos fiscales, esas empresas ficticias, que ya ha costado alguna que otra dimisión de algún que otro ministro que no estaba hasta hace muy poco vinculado o estaba hasta hace muy poco vinculado al gobierno de la nación. Eso no, tenemos que hacer memoria, porque esto, sobre esas prácticas, sobre esas posibilidades y sobre esos efectos y esas
prácticas continuadas en el tiempo, es porque, por eso es lo que traemos estas propuestas a este pleno, para que debatamos y para que sepamos que el Ayuntamiento de Cádiz, bueno, en la medida de lo posible, y ahí sí le tengo que dar razón al señor Cantero, en la medida de lo posible el Ayuntamiento de Cádiz esté contrario y sea completamente opuesto a que ninguna empresa que esté vinculada a estos paraísos fiscales o que haya algún tipo de sospecha que pudiera haber en cuanto a la relación de lo que hoy tratamos, pues por lo menos que el Ayuntamiento de Cádiz sea rotundo y contundente a la hora de mostrar su opinión. Entiendo que son dos propuestas consecutivas, las que hemos tratado anteriormente y las que hemos tratado, estamos tratando ahora, en las que quizá el Partido Popular se sienta un poco incómodo. Incómodo porque lo de los paraísos fiscales tiene que sonarle y mucho, y además muy desagradable. ¿Por qué? Porque ustedes son especialistas en el escaqueo fiscal, en el escaqueo y en la evasión fiscal. Eso de los que se denominan tanto patriotas y que después se dan tantos golpes de pecho, que quieren tanto a su país, pero sin embargo luego se van con la SICAP y luego se van a los paraísos fiscales para intentar engañar, defraudar y estafar al fisco, que al final español, que es el que al final regula todos los ingresos del Estado, y además después hay que...
2035 podrá asumir esa licitación, porque se está diciendo aquí lo que se está diciendo. Hombre, por eso, señor Navarro, es muy coherente lo que se le ha dicho en la reunión de portavoces, que usted no estaba, que estaba el alcalde, lo que ha dicho el secretario del ayuntamiento, que yo creo que ha puesto un poco de cordura. Lo que se está pidiendo en este caso, y lo ha hecho la portavoz de Ciudadanos muy coherentemente, es que se incluya una cláusula que ya tiene la Junta de Andalucía, que hace referencia legal al procedimiento en cuestión. Y no es otra que aquel que tenga alguna situación con paraísos fiscales y que sea delictiva, no pueda contratar con la Administración. Es que eso es lo lógico y eso es lo razonable. Y esa es la coherencia. Lo que usted ha hecho, señor Navarro, que hace ridículo. Ridículo más espantoso. No obstante, tiene también otra opción, ¿eh? Se va usted a Gibraltar y se lo dice personalmente a aquel que representa al mayor paraíso fiscal y, sobre todo, a alguien que afecta directamente a la economía de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestros pequeños y medianos empresarios que tienen una competencia brutal, desaforada en Gibraltar. Y ustedes vienen aquí con una demagogia impresionante a decirnos a los demás que es que los demás somos muy malos. Y ustedes tienen las ideas muy claras. Pues me parece a mí que tienen ustedes descolocado la mente y todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, entiendo que hay una modificación en la presentación de la propuesta que torna de sustitución a adición, según petición del Grupo Ciudadanos, con esa modificación de la parte expositiva. Señor Cantero, ¿es así? En la Junta de Portavoces se utilizó el argumento de las cláusulas sociales del reglamento de la Junta de Andalucía como, precisamente como defensa de la postura de la parte positiva de la propuesta que se presenta por Intermon of Fun, señor Remení. Por tanto, no es de mérito de esta propuesta el ejemplo de la Junta de Andalucía, sino todo lo contrario. Yo puedo mandarle una carta al señor Picardo en términos de buena vecindad para explicarle lo que ha pasado hoy aquí, pero usted va a tener que pagar, que gasta un folio de 500. Un folio de 500 para mandársela a todos sus representantes políticos. Cuando quiera, señor alcalde, debatimos sobre esa cuestión. Todos sus representantes políticos acusados por casos de corrupción, que precisamente son los que blanquean dinero en los paraísos fiscales. Si le parece, señor alcalde. Así que no sé quién va a gastar más folios. Podría haber usted hablado en vez de su portavoz, señor Navarro, si lo ha hecho mal él. No sé quién va a haber intervenido en su turno. Si usted o yo. Por lo tanto, transformamos la propuesta. Por una cuestión de orden, señor alcalde. Sí, señora Fernández Trujillo. Vamos, yo en ningún momento he dicho lo de que la propuesta se haga de adición en vez de sustitución. Pero, sí, ya vamos, lo sé. Eso es algo que queda ya en manos del Partido Socialista. Nuestra propuesta es que en vez de que ponga que se prohíbe, sino que se impida, que establezca lo que dice el manual, la guía de inclusión de cláusula de la Junta de Andalucía, que es que se resuelva el contrato en caso de este efecto. Básicamente, la ley de contratación prohíbe impedir la licitación de estas empresas. Lo que se hace es introducirlo, como hace la Junta de Andalucía y como hace nuestra propuesta, introducirlo en condiciones de especial ejecución. Básicamente, véase el clausulado de la Junta de Andalucía, véase el clausulado que propone Intermon of Fun, porque los dos van, repito, señor Fernández Trujillo, en la misma línea. Por tanto, si el grupo proponente admite esa transformación, señor Cantero. Esa adición solventa, palía los defectos formales que el Grupo Socialista ha manifestado a lo largo de este debate. Muy bien. Votamos, por tanto, la propuesta. Primero la enmienda de adición. ¿Votos a favor? Se aprueba. Y, en segundo lugar, votamos la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba también. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto 7 del orden del día. Propuesta conjunta de los grupos municipales Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común, relativa a instar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a que adopten medidas que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario público. Hay una enmienda de adición que presenta el Grupo Municipal Socialista. Bien, en primer lugar, el Grupo Municipal Socialista, 5 minutos para defender la enmienda. Con la venia, señor alcalde, buenos días a todos y todas. El motivo de la enmienda que se presenta es porque, con el máximo respeto a las reivindicaciones recogidas en la propuesta, reivindicaciones de la Marea Blanca y entendemos que también de otros colectivos implicados, entendemos que las 17 propuestas que se presentan son de diferente naturaleza, de diferente entidad, de diferente complicación. Por lo tanto, aprobar cada en bloque estas 17 propuestas daría lugar a todo aquello a lo que estamos acostumbrados, a que se apruebe prácticamente una declaración de principios, una declaración de intenciones y después, a efectos de hacerlas efectivas, sea muy complicado.
De las 17 medidas que se recogen, 3 tienen carácter estatal y 14 tienen carácter o son de competencia autonómica. Es por ello que entendemos que a fin de dar efectividad a las mismas, se haga de manera cronológica, aprobando las medidas según su naturaleza y su complicación en corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, habrá medidas, incluso en el catálogo que se recogen, que ya están hasta, como el decreto, la posibilidad de no fusión entre los hospitales, que ya está solventada. Habrá medidas que tengan una solución pronta, habrá medidas que sean de mediata solución y habrá otras que requieren pues un proceso mucho más complicado. Entonces entendemos que hablar de sanidad requiere hablar de un rigor y de sanidad pública, un rigor extra que no puede aprobarse en bloque cada una de todas las 17 medidas, sino que tienen que ser objeto de tratamiento diferenciado. Muchas gracias. Sí, gracias. Pasamos a intervenciones en primera. En primera, señor Pérez Dorado, por favor. Con su venia, señora alcaldesa accidental. Por nuestra parte, por parte de nuestro grupo, vamos a apoyar esta moción y también apoyaremos la enmienda que la matiza, porque estamos decididamente a favor de la sanidad pública universal. Por convencimiento ideológico, quizás, pero también porque en el artículo 43 de la Constitución española, de la que nos dotamos para regular nuestras relaciones como país, como nación, se establece el derecho a la protección de la salud, y porque en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es quien tiene la competencia en materia de salud, se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 en el sentido de establecer un sistema sanitario público y de carácter universal. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la reivindicación que viene defendiendo la llamada Marea Blanca es una reivindicación legítima que tiene como objetivo el beneficio del pueblo, en este caso de Andalucía en general, y por tanto nos sumamos a ella. Y no solamente nos sumamos en términos de declaración, que lo haremos aquí, lo hemos hecho ya en otros foros, sino que nos hemos sumado en términos de ejecución. Así, en las modificaciones introducidas por Ciudadanos en el presupuesto de la comunidad autónoma recientemente tramitado, se ha incorporado un incremento del 5,4% en el gasto sanitario, que contará en el presupuesto de 2017 con 9.304 millones de euros. Esto supone 479 millones de euros adicionales que se incorporan al presupuesto de sanidad precisamente por enmiendas o sugerencias formuladas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz. De esta cantidad, 97 millones de euros corresponderán a gastos de personal, 11 millones de euros irán a financiar la atención infantil temprana, que es una cuestión importante de la que hablaremos también más adelante en este mismo pleno, 140 millones de euros al tratamiento de la hepatitis C, que es una lacra que sufre una cantidad de personas de nuestro entorno y que puede ser tratada, paliada y sobre todo prevenida si se dota a esta actividad, sobre todo a la preventiva, del correspondiente presupuesto, 29 millones de euros para la investigación médica y 124 millones de euros para mejora de equipamientos sanitarios. Es evidente que con un planteamiento de esta naturaleza en el ámbito de la comunidad autónoma, que es donde reside la competencia para la cuestión relativa a la sanidad pública, no puede quedar la más mínima duda del apoyo de Ciudadanos a esta
a este servicio y, por tanto, a la reivindicación de mejora del mismo que viene formulando este movimiento ciudadano poblacional de la Marea Blanca. Por tanto, la propuesta contará con nuestro apoyo. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. ¿Por ganar Cádiz? Sí. Sí, señora Tubio, por favor. Con la venia. Bueno, en principio vamos a... No hay problema por nuestra parte en votar la enmienda de adición, que bueno, es una cuestión simplemente de orden y de estructura, pero bueno, lo importante aquí es el manifiesto que presenta y la propuesta que nos presenta la Marea Blanca y un poco el fundamento de esta medida que hoy se trae. La Marea efectivamente está resultando importante, está resultando bastante decisiva en el cambio de las políticas en materia de salud y por eso queremos hacer hoy constar cuál es su reivindicación y por qué. ¿El por qué? Bueno, pues lo que ya sabemos en la calle perfectamente y lo que sufrimos los ciudadanos. Se detecta una disminución de presupuesto en los últimos años en materia de salud alarmante. Hablan de un recorte de plantillas, de una amortización de las jubilaciones y las bajas laborales. No hay sustituciones en vacaciones. Se producen cierres masivos en periodos vacacionales. Y, en definitiva, ha generado una pérdida de calidad en la atención y en las listas de espera, que es una muestra y una preocupación en las calles, que además se corresponde con el respaldo que tienen las Mareas Blancas, no en Cádiz, sino en todas las poblaciones de Andalucía. Esto provoca que quienes puedan pagar la sanidad, pues busquen soluciones por su cuenta, ¿vale?, en la privada, y los sectores más desfavorecidos, con menos recursos, pues queden de nuevo marginados y, por lo tanto, con mayores diferencias sociales, que, como decíamos estos días en el estudio de salud que se ha realizado en La Viña, son diferencias en salud. Efectivamente, se comprueba y hay datos de cómo está creciendo la sanidad privada, llevada a cabo, entre otras, por la política sanitaria de Rajoy, pero además que no solamente aumenta, porque hay personas o potenciales usuarios que de por sí eligen la sanidad privada cuando la pública no les da respuesta, sino porque es directamente el Estado, incluso las comunidades autónomas, las que dan partidas presupuestarias a esto, a través de los conciertos. Entonces, como una lógica absurda y que no le hace ningún bien a la sanidad, ¿no? Esto que además es conocido y aceptado por la Junta de Andalucía, porque sabe lo que ha hecho el Partido del Estado, el Gobierno del Estado en materia de salud, es consentido y es aprobado por la Junta de Andalucía, en vez de dar un grito enérgico y una protesta enérgica y ponerse en la calle igual con la Marea por luchar por lo que es nuestro, por lo que es de los andaluces. Por otra parte, creemos que las autoridades sanitarias andaluzas efectivamente tratan, como siempre, de rebajar gravedad, de camuflar los datos, algunas veces con cosmética en los datos, son expertos en poner números, una cosa en hacer promesas, las mismas promesas una y otra vez, en vez de reconocer el deterioro. Reconocer la carencia económica, la disminución de los recursos y reivindicar allí donde tienen que reivindicar y gritar en el Estado. Lo que no se puede estar en todos lados y en ninguna parte. Queda bien con todo el mundo y no queda bien con nadie, que así estamos. En definitiva, desde 2010 el presupuesto de sanidad se ha reducido en 1.367 millones de euros. El personal de sanidad ha perdido más de 7.000 trabajadores y además conlleva además el aumento de la carga de trabajo para los demás. Pero además, como decía aquí Dorado, en el 17 efectivamente se ha contemplado una pequeña subida del 5,4%, pero nos advierten desde la Marea, y la Marea creo que nos da mucho respeto porque en la Marea hay muchos y grandes profesionales, como digo, no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía, ¿vale? Profesionales, médicos, enfermeros y en definitiva toda la gente que conoce muy de dentro, técnicos, políticos, hay de todo, ¿vale? Que conocen de lo que estamos hablando y nos dicen, nos indican, nos advierten del peligro de que un 65% de ese aumento ha podido ir directamente a la privatización de la sanidad a través de los conciertos. Sabemos, por tanto, que la lista de espera es gravísima, que es insostenible
y que para, por ejemplo, conocer los resultados de una prueba médica, pues hay que echarle, bueno, pues una paciencia infinita y agotadora, ¿no? Que las consultas están saturadas, que hay colapso en la urgencia, en definitiva, que el deterioro del sistema de salud es grave, es preocupante y requiere una respuesta seria y valiente por parte de la Junta de Andalucía. Esto es lo que reclama la Marea y en ese sentido nosotros lo suscribimos de principio a fin. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tubio. Por el Partido Socialista, señora Rodríguez. Con la venia. Me gustaría comenzar indicando que en este punto deberíamos ser todos respetuosos y hablar de sanidad pública, no intentar politizar ni dar carácter partidista a esta propuesta. Y digo que deberíamos de hablar de sanidad, y es una sanidad de la cual el Partido Socialista se siente orgulloso. Es una sanidad pública por la que hemos apostado, defendiendo y creyendo los valores y principios fundamentales de la misma: la gratuidad, la universalidad, la equidad, la solidaridad. Una sanidad en la que trabajan más de 95.600 profesionales, que atienden diariamente más de 270.000 actos sanitarios, distribuidos en más de 1.500 centros y en 49 hospitales. Reitero, sanidad de la que estamos orgullosos, si bien eso no quiere decir que la entendamos perfecta. Nunca hemos dicho que la sanidad pública andaluza no sea susceptible de mejoras. Y eso se ha estado haciendo, la adaptación y evolución a las circunstancias, a las nuevas circunstancias sobrevenidas desde los 35 años en los que se nos atribuyó las competencias de sanidad, y más en estos últimos años a consecuencia de la crisis. Adaptarse a las circunstancias no siempre es fácil, es más, se reconoce por parte de la Junta de Andalucía el esfuerzo que se le ha solicitado a los trabajadores sanitarios, mucho más que a otros trabajadores de otro sector público. Cuando se gestiona, y ustedes lo sabrán como equipo de gobierno, cuando se gestiona se tienen que tomar decisiones prioritarias unas frente a otras, porque eso es gestionar, es tomar decisiones difíciles. Y en esta prioridad es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, atendiendo a la crisis económica que tenemos, establecer actuaciones prioritarias, pero siempre respetando los principios fundamentales de la sanidad pública. Esta prioridad y este respeto a los principios es lo que nos hace que la comunidad autónoma andaluza en materia de sanidad pública se diferencie de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, donde con la excusa de la insostenibilidad se tambalean los pilares del sistema público de salud. Lo que sí es cierto es que el sistema de financiación es injusto, nos dan menos de mil millones de euros menos al año por un sistema de financiación que ya se ha criticado, y la apuesta por el Gobierno andaluz es la de mejorar en la medida de las posibilidades. De hecho, el presupuesto actual en materia de sanidad se incrementa, asciende a 29.500 millones de euros. Esto quiere decir que uno de cada tres euros del presupuesto andaluz va destinado a sanidad. El 15 de febrero de este año se lleva a cabo un debate general en el Parlamento andaluz en materia de salud. La verdad es que se llegan a un clima de bastante consenso. Se apuesta por el Partido Socialista y así se aprueba, con exclusión del Partido Popular, un pacto social por la defensa de la sanidad pública. Existen mesas sectoriales en las cuales están presentes todos los sectores sanitarios en los cuales se han alcanzado grandes avances. Y en relación a la propuesta concreta que suscribe la Marea Blanca y que hace suya el equipo de gobierno, tenemos que decir, como ya hemos dicho en la enmienda de adición, que se divide en dos partes: una relativa a competencias estatales, las tres primeras medidas, y las 14 restantes a competencias autonómicas. Brevemente vamos a ir desglosando cada una de ellas. En primer lugar, se hace referencia en el ámbito de las estatales a la derogación del decreto 16/2012, Real Decreto Ley, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Esta norma qué supuso? Bueno, pues supuso un ataque frontal contra la universalidad del sistema sanitario público.
Se establecen los sistemas de copago sanitario, la privación de tarjeta sanitaria a personas inmigrantes que tengan una situación administrativa irregular. El Partido Socialista ya ha manifestado que está en contra en varias ocasiones de este Real Decreto Ley, incluso llegó a plantear un recurso de inconstitucionalidad y en enero de 2017 ha vuelto a postularse por la derogación de esta norma. La derogación de la ley 15/97, que es lo que bajo la fórmula de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud abrió el paso a la privatización de grandes centros, la privatización de determinados centros. Esta derogación también ha sido solicitada por el Partido Socialista. En cuanto a los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ha incrementado en más de 4.000 millones la partida de sanidad, si bien no es suficiente, lo ideal sería llegar a los niveles anteriores a la crisis del año 2010. En los que se refiere a las competencias propiamente autonómicas, el punto 4 hace referencia a la falta de camas hospitalarias, a los cierres de centros de especialidades, de centros de salud por las tardes y en periodos vacacionales, al cierre de quirófanos. La mesa sectorial en Cádiz se ha reunido el delegado de Sanidad, en algunas ocasiones el consejero, el gerente del SAS, gerente de los diferentes centros de salud, los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones de pacientes, de profesionales y la Marea. Se ha llegado a un consenso, incluso en esta Semana Santa, que ha sido el primer periodo vacacional, ya nos encontramos con que los hospitales de Cádiz, de la Bahía y de la Janda han estado abiertos, todos los controles y la disponibilidad, llegando a contratar hasta 75 personas en periodo de Semana Santa. El centro de especialidades de Vargas Ponce también ha estado abierto en Semana Santa y también hace referencia a que los centros de asistencia de atención primaria, también tanto en Bahía de Cádiz como la Janda, han estado abiertos, contratando a 18 profesionales extra. El punto quinto, sustituyendo al personal en periodo de vacaciones, tanto la consejería como la delegación territorial están en este sentido, se han adoptado medidas como volver a la jornada de 35 horas, la interinización de eventuales en Andalucía, en Cádiz se van a hacer interinos a 2.500 profesionales, sustituir en la medida de lo posible el personal y analizar las situaciones de bajas laborales prolongadas, incapacidades, jubilaciones, etcétera. El punto sexto hace referencia a un problema que no es nuevo, cuál es el de la falta de pediatría en los centros de atención primaria. No es nuevo que los centros de atención primaria están siendo sustituidos, más de un 30% de profesionales son médicos de familia y no especialistas en pediatría. Esto ya ha sido denunciado por la Asociación Española de Pediatría, y manifestando que se agudizará aún más el tema de 2019 a 2025 por la cantidad de jubilaciones que se producen. Pero es que pediatras no hay. Es que la competencia estatal es la de no reducir en el MIR la especialidad de pediatría. Saquen más plazas de pediatra y permítannos dotar dentro de nuestras competencias a los centros especializados. En cuanto al punto séptimo, que se complete el mapa sanitario de la provincia de Cádiz, el Hospital de Puerta del Mar recibe un presupuesto superior a 3,6 millones para diferentes actuaciones. El Hospital de Se va a solucionar el problema de radioterapia en el edificio de Jerez, la radioterapia digital. Se implanta en el campo de Gibraltar. En cuanto a centros de atención primaria, pues se han abierto en 2016 en determinados municipios como San Roque, Guadalcacín, en 2017 en Trebujena, en Bornos. En 2017 también están previstas las obras para Puerto Norte y la apertura en el Gastor y las Dehesillas. La derogación del decreto de fusiones 136/2001 ya está solventada con el nombramiento de un nuevo director gerente para el Hospital de Puerto Real, que nombrará su propio equipo directivo, como no puede ser de otra forma. El punto 9, en relación a un plan de estudio para mejoras en atención primaria y listas de espera, se han creado 4 subdirecciones asistenciales en Jerez Noroeste, La Sierra, La Línea y Algeciras. Hay un borrador o proyecto de plan de mejora de atención primaria y en las listas de espera hay un grupo de trabajo creado con participación de Jerez de Cádiz y del campo de Gibraltar.
El punto 10, equipos de trabajo que estudien la externalización y privatización para la pronta recuperación. No hay inconveniente en crear un equipo de trabajo. Ahora la recuperación ya le anunciamos que no va a ser pronta porque es un problema bastante complicado. El punto 11, que los conciertos deben tener un carácter excepcional y no convertirse como se ha producido, lo reconocemos, una gran amplitud, pasando prácticamente en determinados campos y así se critica ser la norma general. Perfecto, y que se lleve a cabo con medidas transparentes y con el compromiso adquirido de la Delegación Territorial de Cádiz. Que se apliquen medidas de transparencia y control para evitar casos de corrupción, el punto 12. Entendemos que aquí no hay posibilidad de discusión, no puede ser de otra forma. Existe un plan, pero entendemos que es susceptible de mejoras. El punto 13, que se recupere el funcionamiento de los consejos de salud de áreas y se modifiquen órganos de participación, están convocados próximamente. En cuanto al punto 14, que los equipos directivos sean elegidos por criterios técnicos y no políticos. El decreto 75/2007 de sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del SAS prevé que los puestos sean de libre designación pero previa convocatoria de carácter público y permanente. Que los equipos directivos fuesen elegidos conforme a criterios técnicos y a criterios de especialización y profesionalidad y no a cargo de criterios políticos sería deseable siempre, no solo en la administración sanitaria sino en todas las administraciones. Por último, el artículo el 15 y el 16, en cuanto al tema de las adicciones, la patología dual, que es cierto que no son tratados con que no son tratados en el sistema sanitario de salud, en salud mental, está en fase de estudio, así como la creación de un área de urgencias de salud mental. Y por último, en cuanto a los recursos en ambulancia y transporte sanitario para que sean suficientes.